Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Tania Preciado directamente desde el majestuoso Teatro Juárez en una participación más de esta edición 52 del Festival Internacional Cervantino. Para mí es un gusto llevar hasta sus hogares una velada musical proveniente de Europa, precisamente de Italia. Ahora presentándonos un repertorio con música barroca de una época que seguramente ustedes identificarán, tal vez algunos otros apenas la descubran, pero sin duda este ensamble de música antigua latina les dejará gratos recuerdos. Ahora sí, acompáñenos porque esta es Tercera Llamada. Comenzamos. Thank you.
decir justo dos palabritas sobre este programa, que es un recorrido desde mitad del siglo XVII, el XVIII, perdón, XVII, hasta inicio del XVIII, y que conta un poco lo que pasaba en el norte de Italia, de donde Corelli salió para luego dirigirse a Roma y volverse el autor que mejor comunicaba la estética del Papa. Entonces, cuando en su juventud estaba en Bolonia, lo que respiraba era todo la estética instrumental del norte de Italia. Y eso también tiene un paralelismo con lo que es el inicio de la construcción de violines. O sea que Amati, las grandes familias de Amati y de Stradivari, también dialogando con los músicos, porque no construían de la nada, construían siempre pensando en algo que era lo que era la estética, ¿no? Del hablar por música. Es un argumento muy amplio porque sale de Monteverdi, de lo que es la necesidad de hablar con el instrumento y también con las voces, no el canto operístico, sino algo que iba a expresar por la poesía, por la métrica y por las palabras, lo que era el sentimiento de las emociones y de los afectos del hombre del siglo XVII, ¿no? Todo salió a partir de Galileo Galilei, de Caravaggio, entonces es una revolución y que empieza en el inicio del siglo XVII y luego una transición hasta el siglo XVIII, que es más, digamos, el tardo barroco. Y entonces los autores son menores, pero se pelearon con Corelli, porque Corelli en Roma ya era muy famoso y ellos decían, pero hay errores y fallos en la escritura de esta obra, y él le contestaba, ya no entendéis nada, ¿no? Entonces es un, como decir, reunir estos músicos que colaboraron y también se pelearon. Entonces, eso es el cuento del programa. Gracias.
La pieza que vamos a tocar ahora se llama Barabano, Barabano de Giovanni Battista Vitali, que estaba músico a la corte de los Gonzagas. Barabano es una danza típica del área de Emilia, de Romagna, Bologna. Es música popular de las colinas y las montañas de allá. El tipo de sonido, de melodía, es el mismo del baile de Mantova. Y es interesante para el programa porque el violín nació para tocar el aire libre en las fiestas de los pueblos. Eso era la origen. Tenía que sonar fuerte. Eso es la origen antigua del violín.
Entonces, la música popular tenía mucha influencia también en Corelli. Decían que cuando era niño estaba todo el rato tocando el violín bajo de un árbol cerca de su casa. Entonces, el violín al aire libre es algo que es, pertenece mucho al origen de la liutería antigua italiana. Entonces, esa es una música popular. Y barabano es porque es una danza donde otro hombre va a robar la mujer del otro. Entonces, como Barabba, el ladrón. Dos últimas obras del programa son de Alessandro Stradella y terminamos con Corelli, porque todo lo que tocamos hasta ahora es del norte de Italia, lo que falta es Roma, y Roma era un lugar bastante difícil, quizás más que hoy, como sabemos por Giordano Bruno y lo que le pasó a él. Entonces se nota la influencia del estilo romano, es más poderoso, digamos. La música de antes era más, digamos, divertida, más humana, ¿no? Entonces ahora tocamos Stradella y Corelli. Stradella era un músico muy fuerte en el ambiente romano, y también como Caravaggio, tormentadísimo, se finalizó su vida matado por celos, por una traición de una mujer, todos. Un personaje muy difícil. Pero fue muy buen músico, y lo que decía bromeando es que
entre Stradella y Corelli, la comparación sería como Corelli si fuera Michael Jackson y Stradella fuera Prince, ¿no? Que es un estilo más, digamos, duro, más tormentoso. Se nota, o sea, su vida y su música se parecen mucho. Entonces, pero es importante para una pintura de lo que es Roma en aquella época. Entonces, una sonata de Stradella y luego Corelli. Gracias. Thank you.
Estamos escuchando el ensamble Música Antigua Latina con un programa dedicado a la música del barroco italiano temprano. Y siguen afinando, así es que supongo que habrá más música. Thank you.
Estábamos escuchando la última pieza de este concierto que preparó Música Antigua Latina, con un programa integrado por obras de Arcángelo Corelli y sus contemporáneos, porque la idea es presentar justamente la escuela de violín del norte de Italia, específicamente Bolonia. Sí, compositores como Giovanni Legrenzi, Maurizio Cazzati, Giovanni Maria Bononcini, Giovanni Battista Bazzani, Giovanni Battista Vitali y Alessandro Stradella, además de Arcángelo Corelli, que es la figura en la cual basan la idea del concierto. Este ensamble integrado por Annalise Ojeda y Maya Kadish en los violines, Giordano Antonelli en el violonchelo barroco y en la dirección de este ensamble, Lorenzo Sabene en la tiorba y la guitarra barroca, y Salvatore Carciolo en el órgano, en el clavecín en este caso. Y es un ensamble que, bueno, creo que va a haber más música, entonces regresamos en un momento. Una pieza muy corta que se llama Ballo detto il pollicio di Tarquinio Merula. Tarquinio Merula, Venezia, Cremona, Monteverdi, questo tipo di ambiente. Y es muy divertido porque lo que quizás no sé, incluso nosotros somos bastante conocidos por la pintura, l'architettura, la musica, però la danza no tanto, perché quizás perché. Però nel nord d'Italia si bailava moltissimo, nelle cortes de Este, de Gonzaga, de... Y entonces terminamos con un baile. Escuchamos
una pieza más, esperando que no sea la única pieza más que nos interprete este ensamble Música Antigua Latina, que realmente ha sido un deleite, Beatriz, porque hay mucha seriedad en su trabajo, en su interpretación, en su selección de las piezas, pero sobre todo hay un respeto por las formas y por la música que, pues, además de hacer una investigación historicista de los instrumentos, también en cada una de las explicaciones que da Giordano Antonelli nos queda muy claro cuál es el discurso que están haciendo. Y al mismo tiempo que es seria y rigurosa, es de una ligereza y una dulzura que tiene al público aplaudiendo como ahora mismo, y que seguramente a todos se nos fue como agua este concierto de Rápido. Pero obviamente hay mucho trabajo atrás, la interpretación demanda mucha integración y mucha atención. Y bueno, no sé si vayan a ofrecer algo más de música, creo que no, ahora sí se han retirado. Pero ha sido un deleite escuchar música en vivo de este tipo de programas tan planeados y que son el fruto de años de investigación. Y en este caso, además, que están recreando una publicación discográfica al respecto.
pueden constatar, porque este ensamble de música antigua latina tiene tanta reverberancia en el mundo entero y, por supuesto, una importancia medular para todos ustedes, amantes de estos ritmos, del barroco clásico, también del barroco tranquilo, pero, por supuesto, todos ellos muy conocidos para ustedes que admiran y siguen la música de cámara en general. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta ocasión, pero no quiero despedirme sin antes advertirles que estas transmisiones seguirán para todos ustedes llegando hasta sus hogares a través de la señal de TV4 de la red de televisoras públicas educativas y también de nuestra multiplataforma. Mi nombre es Tania Preciado y me ha dado muchísimo gusto acompañarles. Hasta la próxima.